escuchar ahora, mientras seguimos hablando un poco de Tony Crombie, perdón, de Tommy Steele, vamos a escuchar ¿qué tema? A ver, Elevator Rock, si le parece. Dale, sí, rock and rollazo. Y destaco, en realidad, de varios de los músicos que estamos nombrando, que ya se estaban animando a hacer muchos temas propios, ¿eh? No sé, no solo hacían Sí, los claro. éxitos. Sí, claro. Bueno, hablábamos de que Tommy Steele fue considerado el primer, porque en realidad Tommy Steele es realmente el primero. Después hubo otros, no me quiero adelantar, pero hubo una camada de ídolos de rock and roll, ídolos juveniles, pero fue posterior. Esos que, digamos, Billy Fury. Johnny Gentle, y algún otro más que ahora voy a recordar, porque no estoy leyendo, estoy recurriendo a mi memoria y lo tengo en algún lado metido. Pero esos fueron posteriores, eso fue toda una camada de artistas cuyo manager les cambió a todos el nombre y a todos les ponía un adjetivo como nombre artístico, ¿no? Billy Furia. Juancito el Gentil, Johnny Gentle, había alguno más que ya voy a recordar. Pero bueno, en este momento estábamos hablando de Tommy Steele, que su primer número uno fue con un clásico norteamericano, Singing the Blues, en 1957. También apareció en películas, ¿no? Que habría que ir y buscar, yo no he visto ninguna de estas. Half and Sixpence, The Happiest Millionaire, el millonario más feliz. Bueno, varias películas, varias discografía tuvo también, ha grabado unos cuantos álbumes, sobre todo muchos simples, y apareció, después se dedicó a ser más actor, digamos, participó en muchos filmes. Su carrera musical, después por ahí quedó un poco dejada de lado, pero fue un tipo muy importante en la escena británica en esos momentos. ¿A usted qué opinión le merece el señor Tommy Steele, Víctor Tapia? Lo primero que hay un paralelo con Eddie Pequerino, de la actuación. Dedicarse a otro tipo de actuación, hay un paralelo interesante. Y yo creo que claramente es el que inserta al joven rockero en el Reino Unido. También inserta el acento Cockney, que para que no lo sepa tiene que ver con los suburbios de Londres, porque también Tommy Steele es hijo de la posguerra, hijo de los suburbios. De hecho, fue el mayor de cuatro pibes. Y hubiera tenido más hermanos si no hubieran muerto tres. Opa. Sí, tuvo una infancia dura. Y lo recordaban primero al principio porque él caía y eran muchos del palo del skiffle. Dicen, yo no tengo duda, fue el primer rock and rollero, porque él caía y tocaba los temas de Elvis y todos los clásicos de la época. Y hubo un fotógrafo neozelandés, John Kennedy, que no tiene nada que ver con el presidente, Qué que se volvió nombrecito, ¿no? loco. Lo vio Tommy Steele y dijo, es por acá. Y le empieza a hacer todo marketing sin contrato discográfico, de promocionarlo como un ídolo adolescente, en las revistas, con fotos. Y ahí se empiezan a meter los managers, que aparte, bueno, hicieron muchos líos, hasta hubo juicio por esto. Pero esa es la importancia de Tommy Steele, ser el primer ídolo del Reino Unido, auténtico del rock and roll, sin desmerecer a todos los otros artistas que mencionamos antes. Pero ese que inserta al joven. Sí, y además hay que, si vemos el aspecto también del primer Tommy Steele, tenía un aspecto bastante salvaje, no tenía un jopo bien peinado, ¿no? Prolijito, como los rockers que se autoinventó la industria cuando empezó a darse cuenta de que el rock and roll era un buen negocio, pero estaba siendo un poco peligroso. Entonces, a partir de un determinado momento se empezaron a inventar determinados cantantes con los pelos más armaditos, más lindos, más suavecitos. El primer Tommy Steele tenía el pelo casi, era proto-punk, digamos. Era bastante salvaje. Acá estamos escuchando Singing the Blues, su primer número uno del año 57.
you loved it. Why'd you do me this way? Well, I'm all like crying all night, 'cause everything's wrong, nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Nothing left, more like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You got to sing in the blues. You got me singing the blues. Moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. More like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without. You got to sing the blues. Una versión muy, muy similar a la grabada por Guy Mitchell o por Marty Robbins en Estados Unidos. Bueno, muy bien. Tommy Steele, qué lindo hablar de Tommy Steele, ¿no? Totalmente. Y en quiero un también... de radio en Argentina. Vamos a mostrar por última vez el EP argentino con su tapa deteriorada de Tommy Steele, Amor Joven, editado en la Argentina. Tendría que averiguar la fecha de edición de este disco en algún lado, si existe. Pero bueno. Lo que sí les puedo mostrar es un inglés de Tommy Steele que tengo acá. Epa. Ahí lo tiene. Mire que estampa rockera. Este sí es un Decca inglés original. Muy bueno, muy bueno. Y tiene, por supuesto, otros temas. Tommy Steele and His Steelmen se llamaba. Creo que también hay que destacar a un violero con el que, por ejemplo, está en Rock with the Cayman y tocó mucho él de sesión, pero que también muy buen violero, Bert Whedon, que quien también hizo instrumentales, medio de rock and roll instrumental, pre-música surf en Inglaterra, fue un guitarrista importante también. O sea, nuevamente esta relación entre yaceros y jóvenes, que en Argentina también pasaba esto, ¿no? Que la orquesta de jazz de repente contrataba un pibito que era el crooner de rock and roll. Entonces, no, como claro, que las transiciones históricas se dan gradualmente, sin tanto conflicto como uno cree. Bueno, si medio entendí que me pasaste como una antorcha para seguir hablando de los rockers ingleses, o entendí mal. Entendió perfecto, Carlos. Seguimos con toda esta camada. Es un hombre muy respetuoso, sobre todo cuando los programas no son míos. Estamos serruchando a Vidriera, anunciamos un golpe de estado acá, claro, en la atmósfera pesada. No, claro, y me invitan, entonces soy muy respetuoso. Pero bueno, ahora mientras veo y programo un tema del próximo que viene, que es uno de mis favoritos, de todos los tiempos, un tipo que me gusta muchísimo. Hace no mucho hice un posteo en Facebook diciendo, una foto de él, está sonando ahora, y dije, Cliff Richard es uno de los 5 mejores cantantes de rock and roll de la historia, y puse Vengan de a Uno. A ver si alguno me lo quería discutir, digamos, ¿no? ¿A usted qué le parece Cliff Richard? No, una voz.
honey, if you don't lose it. The rhythm that gets into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, if you let's face it. Well, they just don't know what's going to replace it. Everybody's like calypsos, I've got nothing on. Real country music that just drives along. Well, hello, boy. My baby, please don't lose it, it's rhythm that gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, if you let's face it, they just don't know what's going to replace it. Calypsos have got nothing on. Real country music that just drives along. A honey moment. And they're moving. Este tema que acá fue conocido más por las versiones de las bandas mexicanas, La Mantequilla. Claro, este tema, claro, Move It, este tema se llamó acá, acá, no sé si acá, porque también lo grabaron en México, pero no sé quién le puso La Mantequilla, no sé si fueron los mexicanos o si es una idea así loca de la Argentina. Habría que averiguarlo eso, pero bueno, Cliff Richard, que para esta altura le dio tanto al Reino Unido que ya lo han nombrado Sir, nació con el nombre de Harry Roger Webb en octubre de 1940. De los primeros rockers, es uno de los más jóvenes, está en la misma edad, digamos, de John Lennon. Sin embargo, fue una estrella cuando John Lennon todavía estaba en Veremos tratando de dominar los acordes de banjo que le enseñó su madre Julia. Bueno, fue casi el Elvis inglés, por denominarlo de alguna manera. Cada país en esa época tuvo su Elvis. Y empezó su carrera, digamos, con un grupo soporte, digamos, un grupo que lo acompañaba, que después terminó siendo un grupo importantísimo por derecho propio, que fueron los Shadows. En un principio se llamaron The Drifters, eran Cliff Richard and The Drifters, hasta que alguno se dio cuenta que había una banda en los Estados Unidos que se llamaba The Drifters, y dijeron, mejor no nos metamos en quilombo, vamos a ponerle The Shadows y ya está. Y así es como The Shadows se convirtió en la banda que es la que está sonando acá, acompañando a Cliff Richard. Grabaron con Cliff Richard montones de canciones, pero es la mejor etapa de rock and roll de Cliff Richard, es la etapa en la que es acompañado por los Shadows, y acá estamos escuchando la maravillosa guitarra de Hank Marvin. Bueno, no sé qué más decir de Cliff Richard, porque es tan extensa la carrera de Cliff Richard. Recuerdo haberlo visto en un festival multitudinario en los años 80 con los Shadows, haciendo Do You Wanna Dance. La multitud que estaba en el estadio rendida a sus pies. Sigue siendo un ídolo muy importante y muy considerado en Inglaterra. No tuvo así tanta suerte en los Estados Unidos de Norteamérica. Y de hecho, Cliff Richard fue uno de los
de los artistas, debido a su popularidad en Inglaterra, que se intentó colocar en los Estados Unidos mucho antes de la famosa invasión británica de la cual estamos hablando, y no pasó nada. Fue un fracaso absoluto, y ese antecedente fue el que motivó a, por ejemplo, Brian Epstein a decir: yo no llevo a los Beatles hasta que no tengamos un número uno, no los meto. Con un número uno vamos, ¿o no? Sí. Yo estaba pensando que a comienzos de los 60, lo hablamos la otra vez en la emisión pasada, pero lo refrescamos un poco, que creo que hay unos factores importantes en la invasión británica, cuando el histórico, diferentes al rock and, a lo que pasaba en el rock and roll británico de los 50. Para mí, uno que lo destaca mucho Carlos Rodríguez Ares, y lo va a hablar en su segundo tomo de Elvis arroba Argentina, que es la muerte, el asesinato de Kennedy, ¿no? Sí, claramente. Provocó un cimbronazo, una desconfianza hasta interna de los estadounidenses. Yo recuerdo siempre una anécdota, dice Bob Dylan, que ese día, esa noche mejor dicho, se quedó tocando el piano Requiem, y porque no es tan sabido, pero Bob Dylan es un muy buen pianista. Y yo creo que por eso es un gran compositor. Pero bueno, ya nos vamos a otro mambo. Él toca muchos Requiem, y al otro día tenía que tocar, y él en esa época arrancaba con The Times They Are Changing, himno de la canción de protesta. Y decidió no empezar con ese tema, y él dijo, porque yo pensé que le estaba mintiendo a la gente si tocaba ese tema, que los tiempos no estaban cambiando. Y lo otro, claro, que me parece muy determinante es que en el 63, en el 63, no, una dirá, bueno, nace Fito Páez, no, no, eso no. En el 63, en el 63 se elimina el servicio militar obligatorio, la colimba británica. Entonces los grupos británicos podían tener una continuidad que en otros países no podía pasar. Mismo en Argentina, por ejemplo, Lito Nevia entra a los Wildcats de Ciro Fogliatta, reemplazando a un cantante que se había ido a la colimba, el Negro Rojas. Claro. Creo que esos dos factores sirvieron para que la invasión británica, sumado a los méritos propios de los artistas, indiscutiblemente, se catapultara. Sí, yo creo que, la invasión en sí es producto solamente del éxito abrumador de los Beatles. Solamente de todo lo que vino después, es solamente ahora. Todos los otros factores que mencionaste muy bien son los que, concatenados, hacen que los Beatles tengan ese primer éxito que, gracias a Dios, después han podido sostener con talento a prueba de balas, como para que nadie diga, bueno, sí, triunfaron porque se murió Kennedy, ¿no? Totalmente. Entre totalmente. Tantas pavadas que habitualmente se escuchan por ahí. De cualquier manera, no me quiero ir mucho del tema, voy a tratar de hacerlo cortito, pero cualquier revolución a nivel musical en el mundo, inclusive la aparición del rock and roll, también tiene que ver con factores socioculturales históricos del momento. Por ahí no tan marcado como se ve bien en la invasión británica con el tema de Beatles y sobre todo la muerte de Kennedy, pero por ejemplo el éxito abrumador de Elvis Presley tiene que ver con básicamente con una sociedad reprimir con una gran represión sexual en su juventud, y aparece este tipo derrochando sexo al cantar y al moverse, y eso destruye todo. Más allá del talento, y que de la misma manera que The Beatles lo sostuvo a lo largo del tiempo porque había un talento real. Pero bueno, me hice una pequeña digresión. No, estoy de acuerdo, Carlos, estoy totalmente de acuerdo, y sumaría a ese clima represivo, por así decirlo, al segregacionismo también racial, algo que se soslaya, porque como no pasó, y obviamente nosotros que estamos mucho más lejos geográficamente, que era el miedo patente a la bomba atómica, cosa que también está presente, claro, claro, en los temas, en las letras de muchas canciones, las películas, y de hecho, ya comienzo los 60, Hard Rain is Gonna Fall de Bob Dylan triunfa, pese a que Bob Dylan lo había hecho antes y no lo había hecho por ese contexto, porque coincide su lanzamiento con la crisis de los misiles. Y claro, una canción apocalíptica que hablaba de una lluvia que iba a caer, y era la lluvia atómica. Aunque Bob Dylan no pensó en una lluvia atómica, porque la hizo mucho antes.
Pero crisis de los misiles, el mundo que en cualquier momento pensaban que la Unión Soviética y Estados Unidos se iban a matar entre sí, y era un miedo. Imaginémonos que en los colegios estaban los simulacros que, de bomba atómica, que uno le produce risa, pero si cae una bomba atómica, por más que te escondas debajo de un banco, vas a fallecer. Pero bueno, se hacían esas cosas. Es probable que no funcione, puede fallar. ¿Cómo estamos de tiempo, Víctor? Sabés que no tengo contador acá y me sorprende que no nos haya censurado Zoom. No sé si me regaló, porque le contamos a la gente de Zoom, el programa que estamos utilizando, dura 40 minutos. Pero yo creo que tuvimos más de 40 minutos. Ya estamos teniendo más de 40 minutos, debo decir. Así que bueno, nos regaló algo Zoom. No, puede que no, pero la verdad que no sé. Es que no me acuerdo tampoco a qué hora empezamos. Yo digo, para ver cómo seguimos en esta beta, porque no me quiero, no quiero quedarnos cortos de tiempo para hablar del astro que da origen a este programa, ¿no? Que está vigilando acá, atento. Claro, por supuesto. Pero bueno, nada, vamos a ver cómo lo arreglamos. Va a entrar todo lo que podamos y va a entrar finalmente lo del astro hacia el final, calculo, ¿no, Víctor? Totalmente. Hay una cosita de Cliff Richard que si querés podemos poner, que a mí me emociona mucho esta interpretación, que es el tema Dani. Dani is my name, oh yes. My name should be trouble, my name should be woe. For trouble and heartache is all that I know. But Danny, yes, Danny is my name. Oh, 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 yes, oh, oh, yes. My life has been empty, my heart has been torn. It must have been raining, oh, yes, the night I was born. Oh, Danny, oh, is my name. Danny is my name. Oh, yes. I'm so afraid of tomorrow. So tired of today. They say that love is the answer. Someone unknown. So if you should find it, yes, and if you're alone, oh, Danny, yes, Danny is my name. Oh, 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 yes. Que es muy loco porque es una especie de outtake de la película King Creole. De hecho, la interpretación que hizo Elvis para la película, que no sale, salió años después. Pero no sé por qué, la verdad que no he encontrado información, admito mi ignorancia al respecto, Danny llega al Reino Unido. Ahí habría que investigar el contrabandeo de cintas, todas esas cosas que pasaban, ¿no? Y lo graban Cliff Richard y Marty White, entre otros. A mí me gusta la de Marty, me gusta su interpretación, pero la versión de Cliff Richard de Danny es un acongojante, es estremecedora. Esta. Sí, por supuesto. Been raining.
afraid of tomorrow. And so tired of today. They say the love is the answer, but love never came my way. I'm writing this letter to someone I know. So if you should find it and you're all alone, remember Danny. Oh yeah, Danny is my name. Oh yeah. I'm so afraid of tomorrow, and I'm so tired of today. They say that love is the answer, oh, love never came my way. Oh, oh. I'm writing this letter to someone I know. And if you should find it, and if you're alone, well, Danny, oh yeah, Danny. Ya habíamos dicho que es este un gran cantante de rock and roll. De eso no hay duda. Y si me permitís, creo que algo había guardado, seleccionado o no. Me pensé, uy, no saqué nada de Cliff Richard. Pero tengo acá para mostrar mientras dos volúmenes que se llaman The Only Way is British. Son 45, con 4 temas, volumen 1, volumen 2, The Only Way is British. Y acá tenemos a Tony Crombie, entre otros artistas, y Art Baxter, de los que habías seleccionado hoy. ¿Con qué te parece que podemos seguir después de Cliff Richard? ¿Querés hacer una onda más cronológica? Estaba pensando, hay una famosa especie de prueba de sonido de Led Zeppelin en la que tocan covers de Moved y de otro gran artista de la época que también se lucía en base a temas propios, que es Johnny Kidd. ¿Quién? Johnny Kidd con sus piratas. Well, there ain't no other woman that makes me feel this way. Oh, when she comes up close, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Well, I get so nervous when I see her eyes that shine. Baby, cause I'm shaking so much. She looks right through me and the chills run down my spine. Baby, cause I'm shaking so much. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Oh well, remembering the first time a ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me,
baby, cause I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't you touch me now, because I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't you. Ah, Johnny Kidd. Me parece que podemos seguir por ahí. Vamos por Johnny Kidd and the Pirates. Sí, claro, otra gran banda británica, muy, muy popular en ese momento, y aparte como banda, ¿no? Porque veníamos viendo que todos son solistas u orquestas. Acá está sonando Johnny Kidd. Escuchamos un poquito. Please Don't Touch, el tema. Esta banda tenía la particularidad que salían a tocar vestidos de piratas. Y Johnny Kidd salía también con un parche en el ojo. También una banda cuyos sus discos originales no son fáciles de conseguir, y bastante prohibitivos en el precio, ¿no? Cuando uno encuentra uno. Pero bueno, no tengo mucha data de Johnny Kidd. ¿Vos tenés algo con lo que me puedas ayudar? Yo creo que un gran mérito que tienen es que junto con Moody de Cliff Richard, Shakin' All Over es un de los dos grandes caballos de batalla del rock and roll británico pre-Beatle. Sí, claro. Y me parece que ahí tuvieron un rol fundamental. Y Shakin' All Over es un tema también que sale del molde, ¿no? Sale del molde de lo que se venía escuchando hasta ese momento. Porque es... No, obviamente no llega a ser psicodélico, pero tiene un aire así medio como con esa guitarra y ese ritmo que tiene. Acá le encontré algo de Johnny Kidd. Banda de rock and roll inglesa, ya habíamos hablado de eso. Tuvo numerosos éxitos. Claro, eso es lo que estábamos hablando, que arrancaron en los últimos 50. A ver si podemos conseguir algo más para... Por eso yo también creo, eso que decís vos, es un puente a la invasión británica. Ahí está, escuchemos. Esto sale del molde tradicional de lo que se venía escuchando de rock and roll. ¿Sí? Esto es un... Digamos, bueno... Yo no recuerdo la fecha de lanzamiento de Shaking All Over. ¿Vos la tenés a mano? Si no me equivoco es 5-9. Vamos a verificarlo por las dudas. Pero 1960. Ya estamos claro, teniendo puentes a la invasión británica. Es, claro, perfecta la definición. Es un tema... bisagra entre lo que es el viejo rock and roll y lo que vino después de lo que terminó siendo el beat, y pasándose por encima a todo lo que hubo en el medio, que fue el twist, los grupos de chicas, o sea, esto no tenía nada que ver. Shaking It Over sigue siendo un tema que aún hoy es un tema vigente, que cualquier banda de hoy lo puede tocar y queda como si fuera de ahora. ¿O no? Hay una gran versión de Wanda Jackson, pero grande, que la hace junto con Jack White, si no me equivoco, en el show de Debbie Letterman. No la escuché. Muy buena. Bueno, hablamos un poquito de Johnny Kidd. Firmaron en 1959 con HMV, His Master Voice, son las iniciales de His Master Voice, el sello inglés, que también tenía el perrito, ¿no? De la RCA Victor. El primer simple es el que escuchamos, que sacaron, ese que escuchamos antes, Please Don't Touch. Y el éxito también lo alcanzan con este Shaking All Over en el año 60. La banda estuvo activa
entre el 59 y el 66. Vamos de nuevo con Shaking All Over. Después tuvieron un parate y volvieron, calculo que con otra formación, sí, obviamente, entre 1976 y 2010. Ese dato no lo tenía. Que habían seguido hasta tocando, supongo que con algún miembro original, ¿no? No sí. La banda. Lo que dicen un poco los anglosajones, las ghost bands, las que le ponen bandas fantasmas, que cuando siguen las orquestas. Yo también estaba pensando que son precursores de... que eso es algo también que pasa en esa Inglaterra del pre-British Invasion y hasta simultáneo a veces, del rock teatral. Son precursores de los que desarrollaría Alice Cooper. Y hay otros dos grupos que hay que destacar, de esa pre-invasión británica y hasta simultánea. Screaming Lord Sutch and the Savages. Claro. Grupazo muy olvidado que ya empieza a coquetear con el terror, con toda esa estética, donde estuvo un joven Richie Blackmore también pasando, los primeros que grabaron Train Kepper Rolling en el Reino Unido, porque la graban antes que los Yardbirds, cosa que es bastante olvidada, y otro grupo mucho menos conocido que es Nero and the Gladiators, Nero y los Gladiadores, que era no. Nerón y los Gladiadores, sí, sí. Y se disfrazaban como los luchadores romanos. O sea, ahí hay algo que no está suficientemente historizado de la pre-British Invasion, hasta ahí nomás pre, porque va a coincidir en muchas cosas en muchos años, que se adelantan a Alice Cooper y, bueno, otro británico de fines de los 60 que yo adoro, que es Arthur Brown. Gran sí, Arthur Brown. Sí, The Cruel of Arthur Brown. Un tipo que aparte de Ian Gillan de Deep Purple le tomó nota de todo a Arturo Marrón. Arturo Marrón. Sí, sí, sí. Bueno, es lo, yo arranqué hablando de Johnny Kidd and the Pirates como que salían vestidos de pirata y que Johnny Kidd salía con el parche en el ojo. O sea, más teatralidad que esa para el año 59-60, no sé si hay. Creo que en Estados Unidos la figura más precursora de eso fue Screaming Jay Hawkins. Sí, sí, sí. Estaba hablando específicamente de Inglaterra, ¿no? Que es el ámbito que nos compete en este momento. Pero es muy, muy cierto lo que decís. También fueron precursores en eso, en la teatralidad y en salir un poco del molde. Porque lo que se venía viendo antes, que no cambió en los 60s, eran... en general salían con trajes o con alguno con corbata, pero sacos, o sea, no había una cosa muy... si uno ve las fotos, ¿no? Bueno, los pulóveres, pero si uno ve las fotos de todos esos intérpretes de los que estamos hablando, salvo los de las orquestas, bueno, los de las orquestas con traje, pero quiero decir, los otros grupos o los solistas, pulóveres, sacos, ninguno está con remera, como estoy viendo acá una portada de un disco de Johnny Kidd, que están con remeras rayadas y él con una remera a lunares, una remera celeste a lunares blancos y con el parche del ojo. Aparte, muy eso claro. De las remeras, pre-éxito de los Beach Boys, o sea, no viene por ahí la influencia, que los Beach Boys tenían una estética un poquito más descontracturada en ese sentido, o sea, que tampoco sí, viene sí, del otro Beach lado Boys, del Atlántico. Los Beach Boys salían, sí, los Beach Boys no salían con los trajes, pero bueno, estamos hablando de los Beach Boys, también son anteriores a los Beatles. Hay que decirlo. Habían grabado antes, ya habían conseguido éxito en Estados Unidos antes. Digamos, la estética del traje con la corbata la imponen los Beatles y a partir del éxito de los Beatles todos se ponen el traje y la corbata, incluidos los Rolling Stones al principio, que rápidamente dejan. Pero bueno, Johnny Kidd claramente arrancó en el 59 de esta manera teatral, siendo precursor también en eso, como muy bien dijiste, de tipos que vinieron después, ¿no? Con la teatralidad en el rock, Alice Cooper, inclusive si vamos a hablar de ingleses, David Bowie también, ¿no? The backbone, I got the shakes down.
aching all over. Totalmente, totalmente. No sé si querés hablar un poquito de un capítulo también olvidado, ya para este final pre-ídolo, pre-gitano, de un twistero británico que estuvimos ahí haciéndolo en la lista, que yo lo conocí, voy a confesar, hace muy poco por un coleccionista amigo, Miguel Donadío, quien le mandamos un abrazo porque es oyente del programa, que es Howie Casey. La verdad, el twistero británico. Seniors.
Sí, si mal no recuerdo, ahora vamos a buscar un poco más de información, pero si mal no recuerdo, creo que era saxofonista Howie Casey. Exacto. Y aparte hay algo muy importante que Miguel me lo destacaba, que es un grupo de Liverpool. Sí, claro. Yo lo tengo en la memoria y digamos, en el disco rígido de mi cabeza, como una banda que, digamos, de la cual obtuve información justamente porque leyendo material de los Beatles y de las bandas de Liverpool, ahí encontré este nombre. No tengo grabaciones en vinilo, ahora digamos, con toda esta tecnología maravillosa de internet, está sonando Howie Casey and the Seniors. Es imposible no bailar, con Howie Casey. Es terrible el ritmo que tenía. No, no, claramente. Bueno, Howie Casey and the Seniors tocaron también en Hamburgo. Y ahí viene el nexo con Alemania de los grupos de Liverpool con Hamburgo. Obviamente los Beatles a la cabeza, ¿no? Pero es interesante ese nexo cultural. Sí, hay una. No sé si no quiero mentir, porque estoy recurriendo estrictamente a mi propio disco rígido mental, pero no estoy muy seguro, pero creo que en algún momento leí o no recuerdo de que los Beatles sustituyeron a Howie Casey en alguno de los clubes de Hamburgo. Pero no quiero mentir, porque para mentiras estamos llenos en la vida cotidiana, digamos. Nosotros intentamos darle información fehaciente a la gente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Howie Casey, nacido Howard William Casey, del año 37 también, 3 años más joven que el más viejo de la camada de la invasión británica. 12 de julio de 1937 en Liverpool. En Inglaterra, el instrumento, como bien mi memoria no me engañó, era el saxofón. Y aparentemente el hombre sigue vivo y tocando. Y para los Beatlemaníacos, él toca en muchos temas, exactamente 3 canciones de Band on the Run, de los Wings. Y ese dato no lo tenía. Habría que buscar la ficha técnica de Band on the Run, pero no sé, no estoy muy seguro, pero habría que averiguarlo, puede ser. A ver, ¿se está acabando? Sí, señor. Howie Casey, vamos a ponerlo de nuevo. Do the Double Twist se llama este tema. Y bueno, como dijimos, es un saxofonista. Dice aquí de Rhythm and Blues, que lo fue al principio, pero después devino el Twist, que como creo que casi todo el mundo terminó haciendo su disco de Twist cuando salió el Twist. Los Beatles, gracias a Dios, aparecieron después y no tuvieron que. Igual si les hubieran tratado de imponer a grabar un Twist, porque había que grabarlo, yo creo que si hubieran, como hicieron con How Do You Do It, hubieran dicho no, no lo hacemos y ya está. Está Twist and Shout, si queremos. Pero no es un Twist, No es un twist digamos. hecho y derecho. No es un twist. Pero bueno, ahí está, ¿vio? No estaba tan errado. Fue miembro de Derry and the Seniors, esa era otra banda de Liverpool, que fue la primera en tocar en Hamburgo. Sí, Howie Por eso tenía Casey tan hizo un pionero. asociado el nombre de Howie Casey con Hamburgo. The Seniors la formó en el año 59, ya venía tocando antes con Derry y con otros miembros originales del grupo como fueron Billy Hughes, Stan Foster. Tocaron 21 veces en el Kaiser Keller, que fue un club también donde tocaron los Beatles, el famoso club regentado por Bruno Korsmida. El famoso Bruno Korsmida, que a los Beatles le gritaba cuando estaban muertos que no querían tocar más, decía, ¡Max Show! ¡Max Show! Le gritaba el alemán. Y Carlos, hay un dato que no hay que soslayar, que a mí me gustaría viajar a Alemania para poder investigarlo, cosa muy difícil, primero por este virus horrible y segundo por el Ahora es giro. complicado.
que tiene que ver con que Eddie Pequeñino residió en Alemania a principios de los 60, los tres primeros años del primer lustro, grabó un long play ahí, simples, etcétera, y tocó muchos lugares de ahí. Y a mí, la verdad es que si un día encontramos a Eddie Pequeñino tocando en Hamburgo con Joey Casey y con los Beatles, bueno, nos morimos. Sería bueno, ahí sí, ya sería, pero yo creo que ese dato, si en algún lado estuviera, ya habría aparecido, ¿no? Usted me hizo, por ejemplo, una foto de Astrid Kirchner, una foto de Astrid en un club de Hamburgo donde aparezcan, por ejemplo, Paul, Eddie Pequeñino y Howie Casey tomándose unas copas. Sería hermoso, sería glorioso. Sería hermoso, pero es una utopía que no va a poder ser. Howie Casey and the Seniors, Double Twist, es el tema que habíamos escuchado. Y otro, no sé si puedo continuar en esta beta o vamos a pasar a otra cosa. Usted es el conductor, digamos, hoy. No, si quiere, maestro, continuamos y... Yo solo soy un pobre gitano, como diría Roberto. Sí. My body no está a mi lado, llorando me he visto para ti. No puedo vivir sin su amor. Yo quiero que vuelva otra vez junto a mí. Oh yeah. Yo quiero que vuelva otra vez junto a mí. Yo quiero que vuelva otra vez.